En la siguiente entrevista conversamos con el licenciado en kinesiología, Alfredo Acevedo. Nos presenta un caso muy especial. Hola, Rosana. Hoy, mira, con mucho placer y mucha alegría, acá tenemos una paciente, la doctora Alarcón, ontóloga. Hace exactamente un mes, un poquito más de un mes, ella vino por un problema de una parálisis facial, que tenemos inclusive una nota hecha con ella a principio de esta parálisis. Y hoy satisfactoriamente podemos mostrar otra nota, otra forma, otra doctora, que me gustaría que ella te cuente un poquito cómo vino y bueno, y las técnicas que utilizamos son unas técnicas un poco específicas, menos agresivas, y la que mejor resultado me dan a mí ese tipo de técnica. Y bueno, totalmente satisfecho con el trabajo logrado con Marina, juntamente con mi equipo, obviamente, siempre nombro, porque por ahí yo pongo la impronta o pongo el tipo de técnica que utilizamos, voy viendo al paciente y vamos trabajando con mi equipo. Doctora, ¿cómo llegaste al consultorio de Alfredo y con qué patología? Empecé el 25 de enero con una parálisis facial. Automáticamente recurrí a Alfredo porque ya es un viejo conocido que me atendió por otras patologías. Y bueno, empezamos el tratamiento junto a su equipo. Estoy totalmente agradecida porque me siento 100% recuperada. Y además no solamente me brindaron atención para mi recuperación, sino también apoyo psicológico, que en ese momento yo la verdad la pasé muy mal. Y eso fue muy importante, la verdad. Y hoy reintegrada completamente a tus actividades. Completamente. Alfredo, ¿era lo que esperabas, este tipo de recuperación, el resultado final? Mira, sí, es lo que esperaba y es un reflejo de lo que yo siempre espero con los pacientes, con las diversas patologías, el reintegro total en sus actividades de la vida diaria con cada paciente que viene al servicio. Esa es la idea, por eso me gusta mostrar casos en vivo, casos directos que ellos comenten. Y bueno, y ver, es hacer lo mejor que podemos al semejante. Esa es mi misión diaria, Rosana.